Bienvenidos, hoy estamos aquí. Esto nada, esto no es nada, esto es un currículum mío que fui a la oficina de trabajo. Y bueno, hoy tenemos otra maquinita más que bueno, ya sabréis cuál es por el nombre del vídeo. Y es esta, la de Operation, que es el mítico juego de operaciones, como comprobáis. Es el mítico juego de operaciones, que bueno, vamos a... Me valió, como comprobáis, $10. Bastante baratita, en unos años esto va a estar especulado. Ya lo veréis que sí. Porque la gente compra muchas de estas maquinitas por pura nostalgia, como yo. Y ahí está, quitamos el precio, que no me gusta el precio. Y bueno, está chulísimo. Está maravillosa. Está muy bien. Y está bien que... esta también es de Hasbro, Interactive Hasbro. Hasbro. Bro, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás, bro? Vamos a ver. Lo que voy a hacer ahora, pues será quitar esto, supongo, ¿no? Quitar esto. Mira, es que ahora, para quitar esto... Debería haber un modelo de caja mejor, tío. Porque es una mierda esto, ¿eh? La caja esta es una basura. Una basura. A ver, voy a coger un destornillador. Voy a usar este destornillador. Ahí. Vale. Ahí está, lo tengo ya. Bueno, más o menos. Pero voy a limarlo. Bueno, esto no, tengo que usar el plano, claro. Si no, qué mierda, tío. Ahí estamos. Tengo que hacer aquí, ¿sabes? Como una abertura para sacarlo. Vamos a ver. Ahí está. Hostia, que cae todo, chavales, lo siento. Espera, que voy a hacer una cosa. Tengo aquí una base para poner esto. Para poner la cámara. Mientras estoy haciendo... Es que quiero mantener la caja intacta. Como comprobáis, quiero mantener la caja intacta. Pero bueno. Excepto lo plástico, que lo plástico me da exactamente igual. Sí. Bueno, ahí está. No salgas, cabrón. Selfo Radio Suiza y... La, la, la. Que el... Vosotros no conocéis al youtuber Tongo, tío. Es graciosísimo ese hombre. Ese hombre es gracioso. Vale, vamos a ir por aquí. Mira, hay aquí más. Ahí, perfecto. Casi está abierto, pero no sé cuál queda. Ah, queda aquí. Ahí está. Casi está, ¿eh? Casi está. Uf, esto sale. No. Tengo que ver dónde queda. Aquí. Ahí está. Ahí. Vale, ahí está. Joder, vale, queda poco ya, ¿no? Queda poquito. Sí, queda aquí esto solo. Ahí está, perfecto. ¿Veis? Y no rompí la caja, madre mía. Bueno, a ver, un poco sí. Coño. Un poco sí, pero esto será. Esto se arregla y ya está. Y ahora mantengo la caja así. Ya veis, como es la caja sin nada. Perfecto. Bueno, aquí está, pues, la maquinita. La maquinita que, como veis, pues es muy rara. Y como siempre, el manual de instrucciones, Operation, de manual de instrucciones que siempre viene bien, que ahora hasta los juegos de hoy día no traen manual de instrucciones. Si un aparato por 10 euros te trae manual de instrucciones, madre mía. Madre mía, cómo está la generación actual de máquinas, tío. Mira, ¿no ves? Y ahora, que están, es un usan hasta un buen celo, fíjate lo que pega y estando ahí pegado, chaval. Mira, ahí está. Vale, pues este es el manual de instrucciones de Operation, que bueno, explica básicamente el funcionamiento de la consola, que bueno, eso ya lo sabemos nosotros, porque tengo varias máquinas, de hecho. Ahora sería la tercera que suena a mi colección. Esa es la tercera, ¿veis? Tengo dos más. Y sería la tercera que suena a la coleccioncita de máquinas B, de este estilo, ¿no? De este estilo tan curioso. Y bueno... Vamos a ponerle las pilas, que quiero hacerla funcionar, que nunca he puesto esto a funcionar. Usa pilas triple A, como una Game Boy Pocket. Básicamente son las mismas que la de la Game Boy Pocket. Sí, y quitamos esto. Vale, ahí está, ¿veis? Y lo ponemos. Vamos a ver de qué se trata este supuesto, subsodicho aparato electrónico. ¿Qué hay aquí? Ah, mira, hay aquí un camino que se abre. ¡Oh! ¡Claro, qué bueno, tío! Fíjate. Tú sigues este camino. Fíjate.
¡Qué bueno, tío! Mira, mira, mira. Que no sé si se mira por la luz, pero... Tú tienes que llegar al final. Y... No, y esas son las partes que estás operando. ¿No ves? ¡Qué bueno, eh! ¡Hostia, pues vicia, el hijo puta! ¡Este vicia, eh! Pues así es la máquina, es curiosa, fijaos, fijaos cómo es, fijaos cómo es. Tú tienes que seguir el caminito ese. Bueno, no sé si se mira, fijaos, tienes que seguir el caminito ese. Y si lo sigues, pues llegarás a una zona que donde aparecerá una parte del cuerpo más. Coño, vamos a arreglarle el páncreas. ¡No! ¡Game over! ¡Vete a la mierda! Cara de culo. No ves, fíjate. Fíjate lo que pasa cuando llegas al final. Aparece una parte del cuerpo. Aparece una parte del cuerpo humano. De ese cara de huevo. ¿No ves? Aparece una parte de, humana del cara de culo ese. ¿No ves? Aparece. Y las partes humanas aparecen ahí. Curioso, usa, ¿no veis? Usa dos pilas triple A. Y es curioso, es un aparato curiosito que bueno, ya visteis que el gameplay es súper curioso, ¿no? Es muy interesante, porque yo no pensé que iba a ser así. Y bueno, hasta el momento, son juegos LCD con una pantalla que no es... Pues obviamente, tamaño comparada, vamos a poner esto ahí, comparada con una Mini Game & Watch, es un poquito más grande. Como podéis comprobar, es un poquito más grande que la Mini Game & Watch, que es bastante más pequeñita. Como podéis comprobar, es bastante más... y hasta más finita. De hecho, el plástico de Nintendo es incluso peor. ¡Qué raro que Nintendo tenga peor plástico que este! Porque este tiene un plástico que es como una mole, ¿sabes? Es la primera vez que digo que un... Pues sí, sí, pero la pantalla es prácticamente del mismo tamaño. O sea, ya veis que la pantalla es del mismo tamaño, solo que la de Nintendo tiene una ventaja, que es... el modo tabletop, ¿veis? Que esto no se puede poner así, no hay nada. Pero son juegos LCD ambos, esto es un Game & Watch, esto es una LCD game de Hasbro. Que mi favorita obviamente es esta. La Space Invaders, es curiosa, pero bueno, es una crítica mía hacia este aparato, pero bueno. Obviamente a mí me encantan estas también, hay que decirlo todo. Así que nada, chavales, hoy tenemos unboxing, voy a guardar esto. Hoy tenemos unboxing de esta maravillosa maquinita. Así que nada, chavales, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chulísimo, chulísimo, me encanta. Es que me encantan estas cosas, tío. Chavales, me encantan estas cosas retro, son la caña, tío. Así que nada, colegas, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Voy a viciar, voy a seguir viciando. Y aquella Play que estoy jugando a todo esto, estoy jugando a este maravilloso juego. Sí, lo tengo en la Play ya puesto. No veis que no hay nada, no ve, por si no me creéis, no veis que el CD está ahí. Porque lo estoy jugando. Y aquí tengo los mandos de la Atari, las memory cards, bueno, tengo aquí un montón de cosas. Así que nada, chavales, ahora sí, adiós a todos, chao.